dijo lo que pensaba y pensó en voz alta, y muchos entendieron que estaría contrario a la Iglesia Católica, el pronunciamiento que hizo el Episcopado Dominicano, que todo el mundo sabe que es provida. Y el tema del aborto entonces se convirtió en un problema social, un problema ético, religioso, de contenido moral. Y eso hace entonces que diferentes segmentos de la sociedad se alteren con este tema. Las feministas por un lado, las ONG, las iglesias que están a favor de la vida, los cristianos católicos y los cristianos de otras denominaciones religiosas. Yo entiendo que si se hubiese querido terminar ese tema y no de manera conflictiva, había otra vía para agotar ese problema. Y hubiese sido una vía más democrática. Y hubiese sido una vía más consensuada. Y hubiese servido incluso para que esta figura jurídica que voy a mencionar, que está en la Constitución, que está establecido como un mecanismo legal en la Carta Magna, se modificara alguna vez de las 39 veces que ha sido tocada nuestra Constitución para hacer 37 de ellas que fuesen modificaciones políticas, para integrar un elemento renovador, moderno, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a opinar y a expresar sobre diversos temas. Se hubiese creado la ley de referéndum o se hubiese propuesto una modificación a la Constitución para esto y se hubiese consultado a la sociedad. Yo, de manera específica, como tiene que ver con las mujeres, yo hubiese consultado a todas las mujeres del país. Si tenemos 11 millones de habitantes y ellas son 5.200.000, la consulto a todas, a una consulta abierta. Y el resultado de esa consulta hubiese sembrado historia, hubiese sido algo más abierto, consultada a la sociedad, los sectores en cuestión, la mujer directamente, y no habría tenido que verse como una imposición. Porque todo el mundo sabe que los 110 diputados que están ahí no lo hacen porque son cristianos, no lo hacen porque en realidad crean que son pro vida y que están a favor del niño, no, no lo hacen para cuidar el voto, para ponerse en buena con la Iglesia Católica y lo hacen para cubrir apariencia con fines electoreros. Fíjense que dicen, tenemos contabilizado los que están a favor de la vida y los que están en contra. ¿Para qué mañana cuando vayan a aspirar a sus elecciones quieran repetir en el cargo, decir, miren, este es el listado de los que votaron a favor de la vida, a favor del aborto y en contra de la vida? Son pro muerte, no voten por esta gente. Iglesia Católica, díganle que no voten. Y ahí está centrado este tema. No crean ustedes que son 110 ángeles. Son gente que lo miran a través de su interés político y que no tiene que ver nada con respecto a la ética y a la vida. Ojalá alguno de ellos tuvieran esa concepción moral. Lo cierto es que si hubiese resuelto de esa manera, se consulta a la mujer y hubiese sido producto de una mayoría y no incluso, fíjense en contradicción, cómo se demuestra que existe realmente la democracia y qué bueno, pues el presidente tiene una concepción y sus propios congresistas PRMistas tienen otra y lo contradice y terminan aprobando lo contrario. Eso es lo único bueno que sale de aquí, que quiere decir que impera la democracia. Y que la palabra del presidente no es palabra de Dios como sucedía antes, que se bajaba en línea y que ellos tienen su criterio y que están legislando pues conforme a su criterio. Por eso este diputado Jesús Ogando dijo del Partido Revolucionario Moderno, simplemente se trata de concepciones que el presidente de la República y yo tenemos concepciones distintas. Y el tema del aborto es un tema que a todo el mundo le teme. Fíjense que se produjo una llamada. Las dos veces que yo he tratado el tema, se ha producido una llamada porque nadie quiere meterse en ese tema. Por los problemas de orden ético, moral, que trae consigo el aborto. Si usted le pregunta a los dominicanos, ¿usted está a favor de que se apruebe el aborto con las tres causales? ¿O está en contra? O simplemente usted le pregunta a la gente, que a lo mejor ni sabe qué son las tres causales, y yo estoy cansado de explicarlo, lo acabo de explicar ahora.
¿Usted está de acuerdo o a favor? ¿Usted está en contra o a favor del aborto? Y usted verá ahí la discusión y va a ser más en el orden religioso que en cualquier otro tenor. Porque las mujeres, las feministas, lo que plantean es que cuando a una mujer la viola una persona, lo hace en contra de su voluntad y se produce un ayuntamiento carnal e ilícito que provoca el surgimiento de una vida. Y si esa persona tiene el VIH, esa persona violadora es un delincuente, un criminal, está enfermo de alguna enfermedad terminal, y la contagia y la criatura tiene las posibilidades de todo esto. Y entonces las feministas dicen también que cuando un ser, cuando es viable ya, hablando del feto y el producto de la concepción, y se determina a partir de cierta cantidad de semanas, a partir del quinto mes, me parece, que este producto, que es como lo llaman los cientistas, nosotros lo llamamos criatura, porque creemos en Dios y en la vida. Y ellos dicen, el producto no va a ser viable, va a ser vivo, pero no viable, porque va a tener problemas que le van a traer, por ejemplo, una parálisis de por vida, a una cama de por vida, entre otras cosas. Y dicen que sería condenar a esa criatura a una vida de sufrimiento, de miseria, de dolor, sin necesidad. Pero nadie le pregunta al ser inocente si quiere vivir o quiere morir. Y ahí se presenta entonces la cuestión, la disyuntiva moral, de disponer de la vida de un ser que no ha pedido venir al mundo y que está ajeno a lo que han hecho los adultos. Y que dado el caso de una violación, por ejemplo, hay miles y miles de personas, millones en el mundo que desean adoptar para agotar este tema. Este tema es conflictivo y con este tema ahí, pues lo dejamos ahí, porque ya la iglesia habló, el presidente habló, el Congreso habló y ya el código va. Por fin vamos a tener un código que pasa desapercibido. ¿Qué es lo que va a aprobarse nuevo del Código Penal? Nadie ha hablado de eso. Usted va a tener un aumento de la pena máxima y será llevada de 30 a 40 años en el caso, pues, de los feminicidios, será llevada a 60 años, el cúmulo de pena 50, si mal no recuerdo, son de las innovaciones que trae el nuevo Código Penal, y el aborto sin estas tres causales. Y eso sería importante, me hubiese gustado que el cúmulo de pena hubiese sido indeterminado y que no se limitara, por ejemplo, a 50 años. Y que el cúmulo de pena fuera indefinido. Usted mató a una persona, pero antes que eso, usted se robó una pasola, usted se robó una jipeta. Bueno, pues el robo agravado está previsto aquí con 20 años. Usted mató, pues el asesinato está con 40 años, son 70. Pero usted es reincidente, debiera también sacarse una parte para que se condene la reincidencia y se le ponga 10 años. Usted es reincidente en este tipo de crímenes o delitos. 80, cuando una gente le metan 80 años, dice, espérate, yo no puedo, yo tengo 20, voy a salir de ciencia y que el sistema voy a caer muerto. Sería interesante que se hubiese previsto la cadena perpetua, para mí hubiese sido importante. Yo soy cristiano católico, pero soy de los pocos que estoy de acuerdo con la pena de muerte para aquellos que violen niños, como vimos, el incesto, padres que violan a sus criaturas de 6 meses, 1 año, 2 años. Aquellos que han violado, recuerdo que teníamos una vecina de 110 años, la violaron. ¿Cómo un monstruo así puede estar vivo? Un reincidente, un asesino que ha matado a 8 o 10 personas y vuelve y comete lo mismo. A la ingeniera bélgica que la dejaron ciega. Ya venían de asesinar a uno y para robarle la jipeta a ella le dispararon uno y quedó ciega definitivamente.